Mi alma bonita, yo soy Metatrón, guardián de los registros akáshicos, un compendio eterno que guarda la historia de cada alma desde su origen. Hoy me presento ante ti para recordarte que todo lo que buscas ya reside dentro de ti, en la profundidad de esos registros sagrados. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, ellos contienen la esencia de tu propósito, tus aprendizajes y las lecciones no resueltas que esperan ser comprendidas. Al conectar con los registros akáshicos, entras en un espacio de sabiduría temporal, donde puedes descubrir quién eres realmente y hacia dónde te diriges. Las energías angelicales se manifiestan fuertemente con el arcángel Metatrón con un mensaje muy claro para ti. Ellos te dicen amorosamente al oído: mi hermoso ser de luz, la vida es un proceso de alineación continua con tu propósito divino. Si sientes confusión o desconexión, es porque es tiempo de recordar. Cada experiencia que atraviesas tiene una razón de ser, nada es fortuito. Cuando accedes a los registros, tienes la oportunidad de liberar patrones kármicos y sanar las heridas invisibles que te impiden avanzar. Ahora mismo recibe el consejo del día que llega de la mano de las energías del arcángel Metatrón. Dice así: querido mío, hoy se abre un portal de la memoria akáshica. Para conectar con tus registros akáshicos, busca un espacio tranquilo donde puedas aquietar tu mente. Cierra los ojos y visualiza un portal dorado frente a ti, la puerta hacia tus memorias eternas. Mientras respiras profundamente, di: estoy listo para acceder al conocimiento que mi alma necesita ahora. Hecho está. Recuerda que no necesitas entenderlo todo de inmediato. Solo pide recibir la información que más contribuya a tu crecimiento en este momento. Confía en las impresiones, visiones o sensaciones que lleguen, pues tu alma habla en el lenguaje del corazón. Tus guías espirituales están aquí y ahora para traerte el decreto del día. Un decreto para alinear tu vida con los registros akáshicos, dice así: yo soy una extensión del conocimiento divino. Decreto que la sabiduría contenida en mis registros akáshicos fluye hacia mí con claridad y facilidad. Me abro a recibir guía para tomar decisiones alineadas con mi propósito superior. Todo lo que necesito saber se me revela en el momento perfecto. Camino en la certeza de que cada paso es un reflejo de mi verdad interna. Gracias, gracias, gracias. Yo soy una extensión del conocimiento divino. Decreto que la sabiduría contenida en mis registros akáshicos fluye hacia mí con claridad y facilidad. Me abro a recibir guía para tomar decisiones alineadas con mi propósito superior. Todo lo que necesito saber se me revela en el momento perfecto. Camino en la certeza de que cada paso es un reflejo de mi verdad interna. Gracias, gracias, gracias. Yo soy una extensión del conocimiento divino. Decreto que la sabiduría contenida en mis registros akáshicos fluye hacia mí con claridad y facilidad. Me abro a recibir guía para tomar decisiones alineadas con mi propósito superior. Todo lo que necesito saber se me revela en el momento perfecto. Camino en la certeza de que cada paso es un reflejo de mi verdad interna. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos se manifiestan ahora con el código sagrado del día, el 1570. El código sagrado 1570 es una frecuencia poderosa que facilita el acceso a los registros akáshicos.
Repite este código 45 veces en voz alta o en silencio mientras visualizas luz dorada rodeándote. Esta vibración abrirá tu mente y tu corazón para recibir las verdades que necesitas en tu proceso espiritual. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Tu ángel de la guarda se presenta ante ti respetando tu libre albedrío. Él te trae una poderosa oración para invocar al arcángel Metatrón. Dice así: Amado arcángel Metatrón, guardián del conocimiento sagrado y maestro del tiempo, te invoco en este momento. Ábreme las puertas de mis registros akáshicos para que pueda recordar mi propósito y comprender las lecciones de mi camino. Envuélveme con tu luz dorada y guíame con claridad y amor en cada decisión que tome. Te agradezco por tu asistencia divina y por la oportunidad de conectar con la sabiduría de mi alma. Hecho está. Amén. Mi alma bonita, las cosas duras que pasaste en la vida, en vez de recordarlas para sufrir, deben ser tu fuente de reflexión. Si sobreviviste a tanta angustia, a tanta humillación o tanto dolor y aún sigues adelante, es porque eres resistente, incansable, tenaz e invencible. Entonces, es obvio que nada te pudo destruir, ni nada podrá, hasta el universo se enteró que tú no sabes rendirte. Y ahora solo tienes que darte el permiso de ser feliz. Arcángel Metatrón en su inmensa sabiduría te dice amorosamente al oído: Hijo mío, sé que es difícil comprender que el tiempo de Dios, la fuente, la vida, el universo, la energía, como te sientas cómodo llamándole, es perfecto y que sus planes son mucho mejor que los tuyos. Normalmente, quieres que todo se realice a tu forma y en tu tiempo. Pero la fuente es tan sabia y te ama tanto, que en ocasiones atrasa procesos y hasta éxitos, porque sabe que no estás preparado, y que por donde vas, vas hacia un rotundo fracaso. Todo tiene su tiempo. Dios no tarda, Él actúa cuando debe hacerlo. Mi alma bonita, todo lo que estás viviendo, te está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de tu vida, pero es solo un capítulo, no el final de tu historia. Todas las veces en las que sientes que no puedes más, recuerda todos los momentos en los que sentiste algo similar y cómo lograste salir de eso. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.